Estos son los apartamentos que dijo. El edificio C debe de estar por aquí. Echaré un vistazo. Si no os dais prisa, esa niebla procede de un santuario al suroeste. Entendido. Siento la espera. ¿Pudiste encontrar a Erika? ¿A Erika? No. Tenemos cosas más importantes que hacer. Daos prisa. Qué fría. Demasiado. No parecía ella para nada. ¿Erika? Parece como si quisiera decirnos algo. Puede, pero ¿en quién confiamos? Yo ya lo tengo claro. Este es el lugar. Aquí pasa algo raro. No se acaba nunca. Tengo un mal presentimiento. Echa un ojo. Sí que estaban bien abastecidas.
Supongo que estarían cuidando juntas de los gatos. ¿Esa es Dingo? Un momento, ahí hay alguien más. La recuerdo del hospital. Estaba con él. Sabía que era una impostora. Debieron de llevarse a Rinko cuando vino aquí en busca de Erika. ¿Qué es eso? Imagino que no hay gato encerrado, ¿eh? Y que lo digas. Bien, así no tendré que seguir escondiéndome. Voy a dejaros aquí. Desaparecido. Tiene que estar por aquí. Búscala. Yo la retengo. ¡A por ella! ¡Ahora! ¿Rinko? La has cagado, pero bien. Y estoy tratando de solucionarlo. ¡Deprisa! Kay, allí. Rinko, no creas que te he perdonado. Bueno, tampoco es que lo esperase. Pero al menos podemos volver a luchar juntos, ¿no? Puede. Todo depende de ti.
un poco más. Vamos a recuperar a Rinko. Voy a utilizar tu cuerpo. Hemos regresado. No veo a Rinko. Búscala. Este sitio parece el parque de antes. Así que se separó de Rinko y huyó. ¿Dónde está Rinko? Estáis bien. Sí. Nosotros estamos bien. Pero, ¿y tú? Nada de lo que preocuparse. ¿Estás segura? Vuelvo a ser yo. Además, he descubierto varias cositas durante todo este embrollo. Ya sé de dónde proviene toda esta niebla. Os pondré al corriente. ¿Ahora? A ver, espera, que coja un boli o algo. No hace falta. Lo bueno de tener esta forma es que lo físico ya no me frena en absoluto. Voy a transmitíroslo ahora mismo. El resto depende de vosotros. Vamos a por esas nuevas puertas, Tori. Esos bloques de pisos siempre me dan mal rollo. Son demasiado silenciosos. Espero que vele por nosotros. Nos vendrá bien. Ya estás bien.
Vale. Parece que nos estamos acercando. Mantente alerta. Seguro que el enemigo intenta algo tarde o temprano. Llevando a esos espíritus. Han enviado refuerzos contra nosotros. Qué bien. Pero si no has hecho nada. Hacerlo mejor. Thank you.
¿Qué cojones es eso? De verdad, ojalá no tuviera que hacerlo. Akito, mira. La luz se debilita. Más vale que vayamos rápido para allá. Ahora estarán a salvo. ¿En serio has rezado? Pues claro. Bueno, podría ser peor. No me gusta esperar en las tiendas. No, pobre bebé. Okay.
Pero, ¿esto qué es? ¿Te has vuelto religioso? ¿En un momento así? Claro. ¿Qué es esto? Pasito a pasito.
un trabajo limpio. Pero no te me vayas a relajar. ¿Esto qué es? Parece que ya está. Eres más poderoso que nunca. Bien, ahora sigamos. Thank you.
Con eso bastará. Hemos llegado en un mal momento. De trabajo. Esto es demasiado para nosotros. Muy bien. No nos falles, pequeñín.
ya hemos terminado. Esos bichejos son historia. La gente siempre reza en momentos así. ¿Eh? ¿Ha funcionado o no? Te fundas todo el make-up. Ya, ya. Espero que vele por nosotros. Nos vendrá bien. Quedar más ahí fuera. No.
fuerte a cada minuto. Es un Caracas acoso. Con cuidado, rápido. Seguro que me resulta útil. ¿Quieres que te enseñe nuevas habilidades? En tu estado actual, seguro que puedes ocuparte. Úsalo bien, chaval. La luz debería venir de más adelante. ¿Te has vuelto religioso? En un momento así, claro. Yeah.
¿Qué? Espíritus de personas, todos los que han estado juntando. Pero hay muchísimos. Cuanto más tiempo trabajas de detective, menos te sorprendes. No podríamos cumplir nuestra labor si nos afectase todo. Pero de vez en cuando te encuentras casos que te dejan totalmente hecho polvo. Como este, por ejemplo. Ya. Entiendo lo que dices. Esa sensación en el pecho que te grita que lo soluciones. Aférrate a ella. Es lo que le da sentido a la vida.